y de polvo. Su ori sangre y todo tu cuerpo lo lleva dolorío de lo mal a ti vivir yo. Oh, 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 oh. Sin punta. Y como no podía. Que como no podían clavarlo, golpe y más golpe. La tierra porque la tierra ah
y el cielo se oscureció. El Viernes Santo y la tarde al morir el hijo. Qué
pena me da. Dia.
y desprendía. Ay, desprendía. Ay, en el suelo. Está visto y comprobado que está consolidado en nuestro pueblo, pero quizá tengo que recalcar que este año tiene un matiz que en cuanto a la afluencia y en cuanto a la calidad de los zaeteros es de recalcar. Y bueno, y esto no hubiera sido posible sin la sinergia que ha habido entre la familia Zambrano, entre la Peña Flamenca y por supuesto el Ayuntamiento a través de su área de cultura, ¿no? Yo creo que un año más hemos acertado con esta actividad, con este evento, y bueno, la afluencia de gente lo demuestra. La verdad que muy satisfecho y contento con los resultados que está dando este año el certamen de Zaeta. Luis, ¿por tu parte? Bueno, mi parte poco más que añadido que ha dicho el alcalde. Decir que bueno, que es el pistoletazo de salida de esta Semana Santa, ¿no? Hoy hemos tenido actividad hacia la ruta cofrade, que hace buena tinta, que hay gente que ha ido y se la ha pasado en grande acompañando a la banda y viendo los monumentos de fuente. Y ayer, bueno, pues el Calvario, que con la lluvia no pudo salir, pero bueno, ellos hicieron su vía crucis allí en su ermita y bueno,
con eso empezamos la Semana Santa y con esto, con este gran evento, pues ponemos el punto y seguido para esta semana, que el cofrade y el visitante y el fontaniego pues disfruta y también se lo pasa. La verdad que de aquí darle las gracias a la peña por el buen entendimiento que tenemos, a Condito, sobre todo a Condito, a Jesús y a los amigos madrileños, bueno, entre todos, entre ayuntamiento y estos tres protagonistas, pues hacemos posible este festival que, como ha dicho Francisco, está consolidado y que bueno, que ya mismo cumple 25, son 23 años, y bueno, que el 25 habrá que preparar algo especial. Pero también cada año mejor, los cantantes estupendos, venimos encantados, el pueblo nos encanta y poco más os puedo decir, que yo como certamen me parece precioso, me parece una tradición. Y estamos encantados de poder venir y ayudar a que se produzca el certamen. Un nivel muy grande de todos los compañeros y la gente respondiendo de una manera bárbara. La verdad que un certamen que día a día se va transformando en algo gordo y en algo fuera de Fuente, que ya no es solo para Fuente. Se escucha mucho dentro de la región como un pedazo de certamen. Es verdad que hemos visto más afluencia que otros años y más gente de fuera incluso, ¿no? Sí, eso es lo que yo he dicho al llegar, que había muchísima gente y mucha gente de fuera, conocido amigos míos de otros pueblos donde la saeta también funciona muy bien y quiere decir que Fuente está haciendo las cosas bien. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí cantando y, bueno, echando ratito con los amigos de Fuente. ¿Quiere mandar un saludo o próximas actuaciones que tiene adelantadas por si alguien quiere acercarse o algo? Bueno, ahora lo que toca son saetas. Mañana estaremos en Fuente, el martes en Osuna. El jueves vamos a Tomares, el viernes estamos en Lucena, en Campillo, ahora saeta por un tubo y ya después empezamos la rutina del flamenco. El nivel de los compañeros ha sido espectacular, ¿no? Y la peña llena de gente y ya he venido, el año pasado estuve aquí también en la saeta y alguna vez he venido a cantar flamenco y la verdad que es una maravilla. ¿Estarás más días por aquí? Imagino que cantarás también ahí en el balcón del ayuntamiento, ¿no? Sí, estoy aquí el jueves santo. El jueves santo por la noche, si Dios quiere, estaremos aquí. Tengo que ir el miércoles santo a la hora del río, el viernes santo por la mañana, de madrugada voy a Rota, por la mañana voy a Campillo y el jueves santo estamos aquí, 4 o 5 cositas ahí.